Hi, good evening. Hello, guys. Hello, everybody. How was your day? How are you today, guys? Tell me something, right? Welcome to this class again, right? Almost the final class, right? Final class. Casi la última, okay? Tomorrow it's going to be the Today, last. tomorrow is the last class. Yes. Tomorrow is going to be the end of the course, and then you are going to pass to another level. Good evening, teacher. Good evening, Andre. How was your day? Tell us something, right? Fine, teacher. Right. How was your okay. day, teacher? Great. Thank you, because I'm here with you, Sharon, right? That's the best, right? And the other ones, what can you say about your days? Tell me. This is like a discussion, right? Discussion. Oh, by the way, guys, I'm sorry that I'm asking you this every day, but I have to do it, right? I don't know who is missing with some homeworks, and that could be, I don't know. Hello, teacher. Hello, Jessica. That could be necessary that you are going to finish your homework, okay? Because it's telling me that some of you didn't finish right yet. Alguien de ustedes o algunos de ustedes pues no han terminado algunas tareas, ¿verdad? Entonces me están mencionando que pues algunos están pendientes, más que todo con la tarea, no sé si es con la 3 o la 4, pero ahí estuve viendo algunos, la mayoría ya terminó la 4, ¿verdad? Pero faltan algunos, entonces ese día se va a hacer actualización de las notas y es necesario que ustedes pues estén al día, ¿ok? Entonces les voy a pedir de favor que si pueden hacerlas. Yo sé que es cansado, yo sé que están estresados del día, pero es necesario, ¿verdad? Provecho no para los que... No alcanza el día, teacher. ¿Hola? No alcanza el día. Teacher, what do you do in the last week? What did I do? ¿Qué hice? Sí, ¿qué hiciste el fin de semana? Actually, I was working, right? On Saturday, I was working also, right? And on Sunday, I tried to rest a little bit, right? But I had to work too on the classes, on lesson plans for during the week, classes that I have to do at the school, right? At public school. So that means it's my job, like Ariana, work. But that's my life, right? What day is, no, what is your day off? My day off, actually it's on Sunday, right? But it's not only necessarily Sunday. Day off because I had to work at home, right? There are a lot of questions. Yes, I know. It's like an interview, right? But the most important that you have to practice, the ones that you have studied during the course, right? I need more practice. It's good for me, okay? Si usted aplica todo lo aprendido de las clases anteriores, yo más que dispuesta a responder, ¿ok? Dispuesta. Pues sí, okay. Igual. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Niños, sorry que usted llamando la atención, pero hay que terminar las tareas, ¿ok? Please. Es casi la última sesión. Recuerden que mañana tenemos la última sesión. Mañana, chicos, tenemos que hacer la encuesta, ¿verdad? Tenemos que realizar una encuesta, la vamos a realizar al final de la clase, ¿ok? En donde usted tiene que poner cierta información y evaluar la metodología, ¿verdad? Entonces usted la va a hacer solamente una vez, ¿verdad? Y luego de haberla finalizado, la va a enviar y me va a mandar captura con su nombre completo al WhatsApp group, ¿ok? Don't forget that. Creo que ya les mandaron alguna información a sus correos, a sus WhatsApps, de qué es la información que tiene que llevar en cada uno de los puntos. Pero también vamos a estarlo abarcando y vamos a estar recordando qué es lo que tiene que enviar. Y también yo tengo la información por cualquier cosa. Si usted no tiene acceso a esa información o a ese correo, pues yo la voy a brindar, ¿ok? Y voy a mandar el link al chat de la meeting para que todos podamos entrar y podemos realizar la encuesta, ¿ok? Sí. Ahora. Tomorrow. Okay. Tomorrow, yes. Last session. Teacher, I have a question. Dígame, tell me. Creo que mañana terminamos, ¿verdad?
Sí, mañana finalizamos. Ok, la pregunta es, ¿cuándo comenzaríamos el siguiente curso? Y si nos van a estar notificando por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico. Fíjate que sí, es lo más probable. Pues fecha del siguiente curso, la que me han dado es el 6 de marzo. Estarían empezando el 6 de marzo y estarían finalizando el 31 de marzo, el siguiente módulo. Eso es lo que tengo confirmado, ¿ok? No tengo más que... Sí, no sé si usted envió la información completa, porque ahí vi que estaban pidiendo información, que alguna estaba pendiente. No sé cómo estamos con la información ahí, chicos. Yo sé que tal vez no es su culpa, tal vez es cuestión de trámites, ¿verdad? Pero esperemos de que pues, esté disponible a la hora para que todos pues, puedan inscribirse en el módulo 2, ¿ok? Y que puedan continuar su curso. Entonces, pero los motivos que sigan, no se desmayen, no se desmotiven, esto es así. Y pues usted a echarle para adelante, ¿ok? Que la recompensa es buena al final, ¿ok? Ay, no sé por qué se pone así, está fallando esta cosa. Bueno, el día de ahora, chicos, antes de pasar la lista, what time is it? What time is it? No le carguen películas. No descargo películas ni nada, en serio, esto es solo para mi trabajo, ok. Yo soy, I'm not pretty good at that, ok. No soy muy buena en eso, así que no se preocupe, no descargo películas, no descargo nada, solamente descargo material didáctico, ok. Don't say that. Vaya, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Bueno, antes de empezar la toma de la lista, me gustaría saber si tienen alguna duda en cuanto al tema que vimos el viernes pasado. ¿Ya? Yeah. What were the topic? About directions, ya no se acuerda, Erly. Yeah. I remind. Address to get to our company. The address we were discussing about the address, give address about our company, right? Of your job, you are going to describe how we can get there, right? ¿Cómo podemos llegar ahí, verdad? Y tenía que dar la dirección y tenía que dibujar el croquis de su, de la dirección de su trabajo, ¿verdad? Y tenemos que especificar ciertos puntos de referencia, ¿ok? Entonces, pues, lo estuvimos haciendo ese día, pues, creo que quedó muy claro esa parte, ¿verdad? Creo que no hubo ningún problema, creo que todos lo hicieron muy bien y no generó tanto problema, ¿verdad? Pero si usted tiene alguna duda, pues, podemos abarcarla en este momento, no hay ningún problema. Yeah. Yeah, San Google is very grand friends. Sí, ahí que estaba mandando material también, el compañero. It's very big friends. Yes, of course. It's your best friend en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Yeah. Entonces usted tiene que buscar, ¿verdad? Y ahí tiene variedad y es la biblioteca más amplia de todo el mundo. Y ahí usted tiene vastedad. Entonces no hay excusa. There is no excuses, ¿ok? Bueno, ok, chicos. Teacher, I have a question. Dígame, David. Fíjese que con lo de la encuesta, no sé si me podrían mandar el link, porque ayer tuve un problema con mi teléfono y se me eliminaron todas las cosas del WhatsApp, así que no tengo el link. Ah, no, pero la encuesta, David, la vamos a hacer mañana. Mañana les enviaría el link al finalizar, ya casi al finalizar la clase, vamos a tener un periodo en el cual nosotros vamos a dedicarlo para realizar la encuesta. Luego que usted haga la encuesta, pues usted tiene que tomar captura de lo que se finalizó, poner su nombre completo. Ojo, nombre completo, please. Y luego mandarlo al WhatsApp group como confirmación de que usted ya hizo la encuesta. Please. ¿Ok? Ok. Bye. Ok, thank you. Entonces, chicos, voy a pasar la lista ahorita porque ya nos pasamos. Son las 8 y 7 minutos, ¿verdad? It's 7 minutes past 8, right? Voy a pasar la lista. Ok.
Vamos a ver. Today is 20, right? Okay. Let's start. Alexa, Marcela, Cibrián. Alexa, are you there? No, maybe later. Present, teacher. Ah, okay, Alexa, thank you so much. Right. Vamos a ver. Ana Luisa Espinosa Pérez. Anita, are you there? No, maybe later, right? Okay. Andre Pardo Camacho. Andre. No. Cecilia Rosibel, but Andre Garcia. Okay, Cecilia Rosibel Peña Quijano. Okay, thank you, Ceci. David Inocente Munguía Peñate. Sleeping. Sleeping. What? Arriving Neftali Medina Rosales. Arriving? No? Erling Melquisedec Castro Cortez. I'm here, teacher. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris? No? Okay. Jessica Esmeralda González. Por ahí vi a Jessie. ¿Me confirman? Present, teacher. Okay, thank you, Jessie. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present, teacher. Thank you, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Okay, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I'm here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenya. Luis Humberto González Moss. No. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Thank you, Nancy. Oscar Giovanni Mejíbar Portillo. Oscar. No, okay. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy. No, okay, let's continue. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No. Okay, maybe later, right? Maybe the next list. Okay, la próxima. Teacher, pasa de lista, Andre, okay? Present. Sí, ya le puse, Andre, no se preocupe. Ahí lo vi conectado y le puse. Okay, vaya, chicos. Today, porque no nos dio problema la parte de las directions. Y creo que quedó muy claro, ¿verdad? Y todos, pues, lo alcanzamos a, no a perfeccionar, pero sí a dominar, y lo que nos hace falta es un poquito, nada más. Entonces, no creí tan necesario, porque hoy teníamos práctica, ¿verdad? Entonces, decidí abarcar otros temas que tal vez no abarcamos y que son un poco más fáciles, ¿verdad? De hecho, les traigo una mini evaluación este día para ver cómo estamos. Entonces, necesito abarcar esos pequeños temitas que son rapiditos, ¿verdad? Porque siento que hay un tema que ustedes ya lo dominaban desde el principio y es más que todo el tema del tiempo, ¿ok? ¿Cómo dar la hora? Entonces es algo que ustedes más o menos dominan desde el principio y no lo creí tan necesario abarcar, pero ahora lo vamos a tocar un poco, ¿ok? Asimismo como lo que son los adverbs, ¿ok? Adverbs, adverbios de frecuencia, frequency adverbs, ¿ok? Y luego pasamos a las prácticas. Okay, perfecto. Vaya, les voy a compartir pantalla acá ahorita, chicos, para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vaya, ok, ¿todos estamos acá? ¿Sí? Yeah. Let me see. Okay, perfect. Yeah. Today is February Monday, 2022, right? 23, I'm sorry. The time, okay? This is the topic of our session for today. And our objective is that at the end of this class, students will be able to say the time, okay? And our vocabulary words, it's gonna be this one, okay? Cool. What time is it? Quarter, past, two, half, o'clock, one, two, three, four, and so on, right? I guess that you already know these vocabulary words, but if you have any questions, you can ask, okay? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario?
No, yo creo que lo domina la mayoría. La quesadilla de la I need a one quesadilla. Yo quiero café también con quesadilla, please. Send me to me. I like coffee. I'm hungry. Somewhere on the street. Sorry. I need a one quesadilla. No, no hay problema. Próxima share with us, ok. Ya nos despertaste el hombre. Ok, vaya. Entonces, esto ya se lo saben, ¿no? Ya saben que es quarter, ya saben que es past, ya saben que es two, ya saben que es half, o'clock, and one, two, three, four, five, and so on. Right? That's the number. Pasadas. Half. Half es como la mitad. Half. La mitad. Past es pasado, pasada, etcétera, etcétera. En este caso vamos a ocupar como pasada. ¿Ok? Vaya, ok, let's continue. En este caso, chicos, solo para mencionar y recordarles, ¿verdad?, cómo se dicen las horas, pues tenemos esta imagen acá, en donde se describe, pues, perfectamente y bien detallado cómo nosotros vamos a decir la hora. En este caso, si usted dice del 2, de las 12 en adelante, usted va a decir past, ¿ok? Porque son pasados los minutos. Va a decir el past y después usted va a decir los minutos, ¿ok? Los minutos y luego past, así. Y después va a decir la hora. Si usted está después de las 6 hacia las 12, usted va a utilizar to, ¿ok? For example, si usted dice son 5 a las 12. So you are going to say it's 5 to 12. Okay? Si usted quiere decir que faltan 20 minutos a las 12, usted va a decir 25 minutos a las 12, usted va a decir 25 to 12. Okay? Si usted quiere decir que faltan 20, 20 to 12. Si usted quiere decir que falta un cuarto a las 12, usted va a decir it's a quarter to 12. Pero también, si usted no quiere decir quarter, que en este caso son 15 minutos, ¿verdad? Usted va a decir 15 minutes to 12. ¿Okay? 15 minutos para las 12, 10 minutos para las 12, 5 minutos para las 12. ¿Okay? Pero si usted tiene una hora exacta, usted va a utilizar la frase o'clock. Si usted tiene las 12 en punto, you are going to say 12 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, etcétera, etcétera, right? Si de ese minuto, de las 12, pasan 5 minutos, usted va a decir, it's 5 minutes past 12. Ok, son 5 minutos pasadas las 12. Ok, si son 10, 10 minutes past 12. And also we are going to use quarter, right? If it is 15 minutes, you can use 15 or you can use quarter. Whatever you want to use, it's okay. Ok, so it's a quarter past 12. It's 20 minutes past 12. It's 25 minutes past 12. Y si pasa la media hora, usted va a decir, it's a half past 12. Y si no quiere decir half, usted puede decir 30 minutes past, right? 30 minutos pasadas las 12. ¿Ok? Entonces, en resumen, si vamos a ocupar en punto, vamos a ocupar o'clock. Si vamos a ocupar, si son los minutos pasadas la hora que nosotros queremos decir, vamos a ocupar past, ¿ok? Y si es la media hora, vamos a decir half. Si faltan minutos para la hora que usted quiere decir, va a decir two, ¿ok? Vale, it's clear. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Teacher, can you send us the sí, se las voy a mandar. ¿La quieren ahorita? Ya. Yeah. Ok, vaya, denme unos minutitos. Entonces, ahí está la lista, niños. Ya los tengo ahí en la mira. Vaya, ahorita se las mando, chicos. Permítame un ratito. Voy a buscar el grupo porque está en el otro. Ah, ok. Thank you.
JC. Es mala costumbre la mía, teacher. No, don't worry. Thank you so much for that. Okay, la próxima vez, no, JC, mándamelo, por favor. Y yo no compartí lo que era, permítame, vamos a compartirlo. A mí me van a ver todos los chats. Vaya, hoy sí. Ok, let's continue. ¿Hay algunas preguntas hasta acá, chicos? Some questions up to here. No? No, ok, perfect. So, let's practice, ok? Como creo que este tema es súper fácil para ustedes, ustedes lo manejan. Algunos ya les he oído que me dicen, mire, teacher, es tal y tal hora, teacher. Entonces, creo que no es como que muy complicado para que lo entendamos. Bueno, en este caso, let's do the practice, ok? Vamos a mover esto por aquí. Y vamos a... Good evening. Good evening. How are you? Fine. Thank you, miss. Okay. So we are talking about time, okay? Vaya, chicos. En la primera, ¿qué hora es? What time is it? Vamos a ocupar what time is it cuando nosotros queramos preguntar la hora, okay? What time is it? ¿Qué hora es? Okay. ¿Qué hora es en el primer relojito? It's 20 past to 11. Ajá, it's 20 minutes past. ¿Qué serían los minutos? Past 11, right? 11. Ok, sería esta hora. It's 20 minutes past. ¿Por qué? Porque ya se pasaron de aquí. Miren, del o'clock. Si estuviera aquí, sería 11 o'clock. ¿Cómo 20. Es en la segunda, chicos? It's 10 minutes to 8. Ok, it's 10 minutes to 8. Eight. Ok, perfect. Por aquí, ¿verdad? Algo panda en la línea, pero ahí vamos. Ok, the next one. It's 25 past 4. Ok, it's 25 minutes past 4. Ok, que es por aquí la línea, ¿verdad? Si no estoy mal. Ajá. La siguiente, va, pero yo creo que voy a, que me participen también los demás. Other peoples. Sí, porque si no, no vamos a aprender, ¿verdad? La cuestión es que practiquemos todos. Ajá, volunteers. Jaycee ya dijo y Erling ya participó también. ¿Quién es más? Francisco, tell me the number four, please. Be quiet, please, Jaycee. Sí, muy calladito los tengo aquí. No, 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 no es por eso, chicos. Yo sé que ustedes no me malinterpreten, ¿ok? Pero acuérdense que tengo que hacer que practiquen los demás, ¿ok? Vaya, Francisco, dígame la número 4. We are very parrots. You are very smart, sir. I know that. Everybody knows. How do you say is broma, joke? I'm just kidding, ¿ok? Solo estoy bromeando. Si usted quiere decir que estoy bromeando, I'm just kidding, ok? It's a kitty, right? También, joke es una broma también. Ajá, dime. ¿Y prank? Prank es like como una broma, pero es como más informal. Más pesada. Uh-huh. Es como entre cheros, pues. Sí. Okay. Prank. Vaya. Next, Francisco, please. It's a half past. Ajá, it's a half past. Ten. Ok, muy bien por aquí. Algo así, something like this. Debe ser más para acá, pero no me salió bien la línea, ok. María Ochoa, dígame la siguiente, please. Ok, it's 20 minutes. To 7. It's 20 minutes to 7, right? En este caso tendría que ser por aquí y por aquí, ¿verdad? Por aquí. Ok. Va, la siguiente. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién más? Who else? Kenia, dígame la siguiente, Kenia. Past 11.
Vaya, pero son ¿cuántos minutos? Pas, sería pasada de las 12, sería, ¿cómo se dice? Ajá, pero ¿cuántos minutos se pasa de las 12? 10. Ok, 10, ¿verdad? 10 minutes past. 10 minutes past 12. 12, ok. 10 minutes past 12. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Anita, dígame la siguiente. 8:45. Is 15 minutes to 9. Va, entonces sería como 15 minutes. Two. Ajá. 15 minutes to 9, right? Nine. It's like this, right? 9 o'clock. Okay, 9, just 9, okay? Go ahead. Vaya, vamos a ver quién más, chicos. Andre, tell me the next round, please. What is the next round, teacher? It's 2, oh, vaya, son las 2:55. Dos, okay. Five minutes to 3. Okay, it's 5 minutes to? Okay, it's 5 minutes to 3. To 3, okay, perfect, thank you. Sonja, tell me the last one, please. Okay, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock, okay, perfect. Mire, eso es así, super fácil. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Teacher, I have a question. Dígame, Erling. Sorry. No problem. For example, si es mediodía y decimos noon, ajá, y ahí dice 12:10, podemos decir 10 minutes past noon. No, noon se ocupa para decir la hora exacta, las 12 en punto. Acordate que noon se ocupa para decir un tiempo en específico, por eso decimos at noon. Ok, igual sería entonces para midnight. Yes, midnight. No funciona, mm-hmm. Ok. Exactly. Vaya, ajá. ¿Otra preguntita, chicos? Teacher, I have a question. Dígame, Jason. ¿Hay alguna forma de preguntar la hora formal e informal? Vaya, la formal es what time is it, right? La formal es what time is it. Y la informal sería, hey, tell me the time. Okay. Dime el tiempo, dime la hora. Okay, tell me the time, please. Si no le quiere poner el please porque suena todavía muy formal, solo hey, tell me the time. That's it. Tell, el verbo tell que es decir, right? Tell me the time. Mm-hmm. Okay. Vaya, ¿algo otra preguntita, chicos? Vamos a ver, let's continue. ¿Questions? No, vaya, ok. Entonces vamos a la práctica, chicos. Tenemos dos. Esta es solamente de listening. Ahorita se las mando al WhatsApp group, ok. Vamos a ver. Este solamente es un listening, solo van, no le van a dar a evaluar porque solamente es de oírlo, solo le da clic a cada una de las horas y pues escucha el listening y luego pues regresamos, ¿verdad? Solo, by the way, se oye como un inglés británico, ¿ok? What? No se vayan a asustar, es inglés británico y el inglés británico es como que más... Así como se escribe, lo pronuncian así como se escribe. ¿Ok? So, you have 5 minutes, ¿ok? 5 minutes. 5, 5, 5. Go ahead.
Me avisan cuando terminen para después chequear, decirles lo que vamos a hacer después, ¿ok? Aunque creo que no le va a dar problema elegir el correcto, ¿verdad? Jay, si lo veo abanicando. El otro lo miro bien chido también. Sí. Solamente tienen que escuchar el audio y tienen que escoger el reloj adecuado, ¿vale? Se lo voy a dar un solo entonces. It's 3 o'clock. Okay, it's 3 o'clock. So you're going to choose the correct clock. It is a quarter past 12. Me manda la captura entonces, si lo vamos a hacer de un solo, ¿ok? No porque después iba yo a chequear con ustedes. Pero veo que es súper fácil. It is 6 o'clock. It is half past 12. It is a quarter past 9. It is a quarter. It is a quarter to 3. That's it. Inglés británico. It is a quarter past 6. It is half past 9. Okay, who's the first one? Se lo enviamos, teacher. Sí, envíenlo. Okay, perfect. ¿Eligieron el que era? Vaya, si me lo van a mandar, entonces elijan el clock que es y le dan terminado para que les pueda dar la nota. Porque lo iba a hacer después así con ustedes, pero está bien fácil. Okay, perfect. Ya ven que ya lo manejan. 10 of 10, right? Super fast. It's a piece of cake. So you have to dominatrix. Kenya, okay, Kenya, don't worry. You can do it again. You can send it again. Don't worry. This is going to be like this, right? Eso va a ser así. Don't worry for that. Do it again. Okay, Nancy. Okay, excellent. Vamos, chicos. Who else? Ana Espinosa, okay, 6 of 10. You can do it again, Anita. No, no worries, okay? No se preocupe. Next. Joseph, 8 of 10, okay, Joseph, thank you. Excellent. No worries. You can do it again too if you want. Raven, okay, Raven. 9 of 10, okay, excellent. Great, right? Super nice. Está bien, bien, bien chido. Lo delicioso. Lo único que es inglés británico, okay, dice ya les digo. Okay, Jessica Linares, okay, 9 of 10. Excelente, Jessica.
Okay, Davis. Okay, Davis. Okay, excellent, right? Okay, excellent. 9 of 10. Okay, perfect. Ven que es súper fácil. Vaya, ahora como ya marquemos el listening, chicos, ahora vamos a hacer lo que es escrito, ¿verdad? En este caso no es tanto hacer, sino que solo lo va a hacer de elegir. Les voy a mandar el siguiente link otra vez. Y lo mismo, ¿verdad? Esto es pura práctica. Vamos a ver, let me see. Could you give me some minutes and I'm going to send you again, okay? Sonja, okay, 10 of 10, thank you. Giovanni, okay, excellent. 9 of 10, okay, perfect. Vamos a ver. Vamos con el siguiente. Go ahead. Click in that, please. Francisco, 8 of 10, okay, excellent job. Thank you. Vaya chicos, voy a compartir otra vez. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? En la parte de acá solamente tiene que trasladar la hora correcta al espacio que corresponde. Este no es nada difícil. Solamente tiene que concentrarse, ver la hora y pues luego elegir, ¿verdad? Elegir y ubicar en el lugar correcto. Ok, estamos en la parte de acá, ¿verdad? ¿Todos estamos acá? Yeah. Sí, ok, vaya, miren, todo esto se mueve, bla, 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 y usted lo va a ubicar en el espacio correcto. Go ahead, 10 minutes. Okay, Andre, okay, perfect. Erling, okay, excellent. Like it's super fast. Nice, nice, nice. Arriving, okay, 10 of 10. Mm-hmm. It's 5 o'clock, it's a 6:30, it's nine o'clock, it's 1:30, it's 3:30, it's 10:30, super fast, right? Okay, vamos. Nancy, excellent, right? Vamos a ver. Davis, excellent job. Oh, Sonja, 10 of 10. Okay, excellent. Thank you. Giovanni, 10 of 10. Excellent, right? Muy bien. Perfect. Super fácil. No hay ningún problema. Okay, bye. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, en cuanto al time? Y luego pasamos a los adverb of frequency, right? Vamos a ver, Ana Espinosa. Okay, Anita, 10 of 10, excellent. Joseph, 8 of 10, okay, excellent job. Don't worry for that. You can do it again if you want. If you want to get the 2 points more, you can do it again.
Okay, 10 of 10, Kenya, excellent, right? But mires eso, eso es, de la práctica hacia el maestro. So, don't worry. Practice, practice, Alexa, 10 of 10, excellent. Okay, perfect. Bye. ¿Preguntitas, chicos, hasta aquí? No. Creo que no, ¿verdad? Entonces se les ha comprendido muy bien. Jessica Linares. 6 of 10. Okay, Jessica, you can do it again, but it's a good job. Okay, don't worry for that. Okay, no more? No more? No? Okay, sure. Yeah. We can use the second for the time. In this case, yes, you can use it, but it's more largo, it's more longer, okay? But it's not necessary. You just have to mention minutes and hours, but if you want to mention as a plus, you can do it. Okay. Puedo utilizarlo. Okay, bye. ¿Hasta aquí más preguntas? No? Yo voy a mi casa, hombre, okay, perfect. Well, okay, let's continue with the other, okay? I'm going to stop to share screen, and then we are going to share the other ones, the other things that we are going to get for today. Davies, okay? Let me see, 10 of 10, okay? Great, guys. Great, 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 great. Bueno, vamos, 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 vamos. Okay, estamos aquí otra vez, chicos, una vez más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algunos ya lo mencionaban, algunos ya lo dominan también, ¿verdad? El tema de los... Esta niña me da risa, que me acaba de mandar. Ok, adverbs of frequency, ¿ok? And what adverbs of frequency? Of frequency adverbs, ¿ok? Some of them are always, often, never, sometimes, twice a week, three times a week, four times a week, etc., etc., right? You can use in that way too, right? But here we have another more specific percentage, right? De cómo vamos a utilizar los frecuencias, de qué tanto porcentaje tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Y nos muestran esta pirámide invertida, ¿ok? Y nos dicen también, ¿qué son los frequency adverbs? ¿Qué son los frequency adverbs? Mm-hmm. They are an adverb of frequency that tell us how often something takes place or how often we do something, right? Or we do an activity during our days, right? During our routines, etc., etc., right? That's the way they are functioning, right? Okay, but y en el primer lugar tenemos always, que es un 100%, okay? In the second one, we have usually, that is a 90%. In the third one, we have normally and generally, right? That is an 80%. And often and frequently, that is a 70%, okay? 70%. Also, we have sometimes, that is a half, right? It's 50%. Also, we have occasionally, that is 30%, and seldom, that is 10%, rarely, that is 5%, and never, that is 0%, okay? And here we have some examples in which they are exposed. For example, always, I always wake up at 6 o'clock. Yo siempre me levanto a las 6 en punto, okay? Second, I usually come home after work. Yo usualmente regreso a casa después del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que usted no se desvía a ningún lugar. No va a restaurante, no sale con amigos, simplemente se va directo a su casa, ¿ok? Porque si no, miren, a regresar. Entonces, la tercera es, I normally swim after school. This is a hobby, right? This is part also that you can practice after school. And you are going to say, I normally swim after school. And it's a 80%. También generally, you can use, I generally swim after school. The next one is, I often spend Christmas with
friends. Yo a veces, usualmente, voy a pasar las Navidades con mis amigos, ¿ok? Oh, I sometimes play tennis on the weekend, ¿ok? Yo a veces, pero es mitad, la mitad que lo hago y mitad que no lo hago. Ok, I sometimes play tennis on the weekend. And also we have occasionally eat Vietnamese food, right? Yo ocasionalmente como comida vietnamita, ¿verdad? O puede ser china, o puede ser italiana, puede ser japonesa, etcétera, etcétera, right? You can use that. I seldom go to the library. Yo a veces, pero es más raro, right? Voy a la librería. Eso es, no es común, ¿verdad? And also we have rarely listen the radio. Yo raramente escucho la radio, ¿verdad? En este caso, generalmente utilizamos YouTube, utilizamos, qué sé yo, el internet, etcétera, o la playlist, right, que encontramos en internet. Entonces, ya no es como que siempre estoy escuchando la radio, es raro. Y finalmente tenemos, I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock, ¿ok? En este porcentaje es cuando nosotros vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí, chicos? Por ejemplo, y eso lo vamos a contestar con la pregunta, how often? Do you go to the park? Go to the park. Ok. ¿Qué tan seguido vas al parque? Ok. Fun. How often do you go to the park? Respond in the chat of the meeting, please. Respóndame en el chat de la meeting. ¿Qué tan seguido va al parque? Mira dónde estoy trabajando. Ahorita. Con la voz. Esta parte que he subrayado es la que usted puede cambiar. De ahí lo contrario, no se cambia. How often go to the park? How often go to the gym? How often go to, okay, go to a restaurant, right? Or how often go to out with your friends? ¿Qué tan seguido sales con tus amigos? How often do you get up? ¿Qué tanto tú te levantas temprano? How often do you get up early, ¿verdad? ¿Qué tan seguido te levantas temprano? How often do you get up late, right? You can use that. How often do you take a shower in the afternoon, right? ¿Qué tan seguido tú tomas un baño en las tardes? ¿O qué tan seguido tú tomas una siesta? Etcétera, 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 etcétera. You say, puede variar. Esto es lo único que le va a cambiar, nada más. De ahí todo está igual, ¿verdad? Super easy. Vamos a ver el chat. Ah, oh, also está occasional. Yes, of course. Okay, gracias. No, este es otro. I never go to the park. I usually go to the park. I go to the park twice a month. Dos veces al mes, okay. I occasionally go to the park. This is other, right? Okay, every month end, okay? I go to the park every month end, right? Sometimes I go to the park, okay? I sometimes go to the park. Alexa, I rarely go to the park, okay? Excellent. ¿Qué más falta? Vamos a ver. Vale, ahora, how often do you go out with your friends? How often? Lo voy a poner acá. Do you go out? Friends, okay? Friends. How often do you go out with your friends? ¿Qué tan seguido van a...
salen con sus amigos? How often do you go to out with your friends, guys? Ah, cama, se la mandé a estado directo. Vamos a ver. Copiar. How often do you go out with your friends? A ver, díganme qué tan seguido salen con sus amigos. Guys, how often do you go out with your friends? Vamos a ver. Most are you in classes, right? How often you go to the park? Okay, thank you for sharing. Send us a picture, JC. Planning. ¿Qué tan seguido van con sus amigos, chicos? I'm waiting for your answer. Okay, bye. I occasionally go out with my friends. I normally go out with my friends. Pero ¿cuándo? On Sunday, on Tuesday, right? Okay, I normally go out with my friends. I seldom go to visit my friends. Okay, I usually go out with my friends on weekends, sería David. I always go out with my friends once a month. Okay, perfect, that's good. La letra me faltó. I usually week. I usually go out with my friends on weekends. Yo usualmente salgo con mis amigos los fines de semana, okay? For special occasions, okay? But you had to say how often. Son imaginarios. Jessica, okay? I go out with or go out with my friends in special occasions. I usually, you can say usually, Jessica Linares. JC, sometimes when I have free time, okay, but okay, sometimes we have free time, okay. I normally normally the Sundays, on Sundays, right? Los domingos, recuerden la preposición on, que se ocupa con días, right? I go to church, okay. I normally go out with my friends on Saturday, okay, perfect. I occasionally go out with my friends because I work so much, okay, Sonja, I understand. Friends only go. Yes, of course, you're right. But we are going to suppose that you have friends, right? Tell me, how often do you go out with your friends? Your supposed friends, okay? I go out with my friends four times a year. Four times a year. Really, Luis Humberto? On Sundays or Saturdays, right? Four times, okay, so few, right? Muy poco, okay. I normally go to a movie theater with my friends on Saturday, right? At night, sería, okay. Excellent. Qué bueno que salgan sus amigos, me gusta. Who else? Nobody else? No? Okay, perfect. Let's continue with that. Okay, magics. Entonces, miren, acá tenemos una práctica más antes del examen que vamos a hacer. ¿Ok? Vale. Vamos. Voy a abrir eso, voy a dejar de compartir pantalla, se las mando y luego pasamos al examen. ¿Les parece? Examen. 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 Ese es a pop quiz, ¿ok? Un examen sorpresa, right? O laboratorio sorpresa, si ustedes quieren llamarlo así, ¿verdad? Bye.
Déjame enviar el link. Ah, la, 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 la. Uy, la, la. No estamos, vamos a ver. Teacher, voy manejando, ¿cómo voy a hacer el examen? No, ahorita no lo vamos a hacer, Ceci, lo vamos a hacer después de la práctica. Le falta mucho para llegar a su casa. Ay, perdón, se me fue esto. Le falta mucho, Ceci. No, teacher, ya 5 minutos. Ah, pues no, no se preocupe. Ahorita solo hacer una práctica, vamos. Luego vamos a hacer el examen. Le voy a dar minutitos. Bye, ahí vamos, chicos. Ahí está. Entremos, please. Vamos a ver, vamos a cerrar y vamos a empezar a compartir pantalla para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, miren. Okay. This is going to be your practice time. So here is specify how much percent it has, each of them has, right? Aquí está especificado qué tanto por ciento tiene cada uno de ellos, okay? Y les dan algunos ejemplos antes de comenzar, ¿verdad? Para que ustedes se puedan guiar, okay? Dice, I always do my homework. I usually listen to music. She often plays Ruby on Fridays, right? He sometimes go to the gym and they never eat chocolate, okay? This could be some examples you take into account. And here we have the practice, ¿verdad? Aquí les dan la pista, ¿verdad? Les dan el porcentaje que usted va a tomar basándose en la tabla y así es como va a elegir el frequency adverbs que corresponde a cada uno de ellos. Va a desplegar la flechita y luego va a elegir cualquiera de ellos, ¿verdad? Luego tenemos el crucigrama. Usted va a elegir los sí, eso. Es como una sopa de letras, ¿ok? Entonces usted me va a buscar lo que son los frequency adverbs, ¿verdad? Aquí me los va a sombrear y luego pues pasamos a la tercera parte que usted va a reordenar las oraciones con las palabritas que le dan acá, las va a reordenar en la parte de abajo, ¿ok? Siempre utilizando las frequency adverbs y acá también. Y aquí está la frase que nos preguntaba Erlin la vez pasada, aquí la podemos utilizar también. Y luego tenemos lo último que es donde usted va a escribir la oración, ¿verdad? Dice, write sentences about using the adverbs of frequency. Watch movies, listen to music, play tennis, go to swim, or eat fries. ¿Qué es eat fries? Comer papas fritas o algo frito, ¿verdad? Entonces usted va a armar la oración con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí ya le dieron lo que es play tennis, ¿verdad? I often play tennis. Y después usted va a tomar los que faltan acá y los va a ubicar acá, va a armar la oración y va a utilizar el frequency adverbs. ¿Ok? Ok, that's quiz. No, ese no es el quiz, esa es la práctica. El quiz viene de todo lo que hemos visto prácticamente. It's like a final exam, right? Nice. I'm beat. I'm beat. Bye. Entonces, chicos, cualquier pregunta, let me know, okay? You have 15 minutes to do this practice. Creo que es suficiente 15 minutitos. Si quieren más tiempo, let me know, ¿ok? Se vale.
Teacher, pero a mí no me da la opción para seleccionar nada. En serio, no te da. Pero te sale exactamente la... Está así normal, solo que no me da la opción. No le veo, Jessica. Alexa, perdón. Jessica, sí. Alexa, mira el nombre de la Alexa. I'm sorry. ¿No le despliega la flechita? No. Tal vez sí vuelve a mandar el link. Qué raro, vaya. Le voy a mandar el link de regreso, pero al chat de la meeting. Oiga. Ah, permítame un momentito y ya se lo mando. Ahí está. I have a question. Dígame, David. En la como sopa de letras, ¿qué vamos a hacer? Usted va a seleccionar los cuadritos en donde está la palabra de los adverbs, la frase, ¿verdad? Por ejemplo, si dice usually, usted va a elegir dónde están los, va a sombrear los cuadritos donde dice usually. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Horizontal, vertical, etc. Ah, bueno, gracias. Ok, perfecto. Teacher, dígame, Erin. How many words are there? How many words? Vaya, yeah. Como son solamente los que tenemos acá en el porcentaje, que sería always, usually, often, sometimes, never, right? Teacher, no entiendo. Vaya, acá estamos todos acá, pero voy a volver a compartir para que vean lo que van a hacer. Vaya, ¿todos pueden ver esto? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Vaya, miren, acá, esta parte de acá que estoy señalando, solamente es como referencia de cómo usted va a utilizar, en qué porcentaje se utiliza cada uno de estos frequency adverbs, ¿verdad? Y le dan un ejemplo. Esto no me lo va a tocar porque esto es solamente referencia para usted. Pero que usted lo pueda utilizar como referencia para llenar lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es complete using the adverbs of frequency. Como aquí en la parte de acá me dan un porcentaje, entonces esta es la pista que ellos me dan para yo poder seleccionar acá el frequency adverbs que corresponde a cada una de la oración. Yeah. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el 75%. 75%. ¿Cuál es el 75%? Often. Often. Entonces, often. Quiero ver si tengo aquí often. Claro, aquí lo tenemos yeah. Often. Entonces, yo voy a seleccionar often. Y así sucesivamente, ¿ok? Easy. Easy, right? ¿Ok? ¿Es clear? ¿Sí? Clear. Ok, perfect. Bye. Cuando lleguen a esa parte, si gustan, me avisan y yo pues explico las indicaciones de nuevo para la cuestión de la word search, ¿verdad? En este caso sería la sopa de letras o la búsqueda de las palabras. Yeah. Often. Aquí hay una. Sometimes. Hecho. Never. Never. Who is never? Never. Ah, ya la llevo. Word never. Por ahí línea? Está. ¿Qué línea? No, no te voy a decir, pero ahí está, ya la vi. Así no se vale. Ya casi la hay todo ancho. Yes. Ah, yeah. Did you find it? 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Never, sometimes, often, usually. Yes. Usually. Where is usually? Ahí está, ya me. Ah, yeah. Early. Yeah, yeah. Ya la encontró early. Yeah. Finish. Order the sentence, click and draw an oración. Okay, continue with the practice. Este es el quiz, teacher. No, este es la práctica. Hoy es the student's word, guys. Come on.
Finish. Quiero ver que me ha mandado mensaje. Vamos a ver. Nancy, okay, Nancy. Nancy, excellent, Nancy. Congratulations. Thanks. No de copia, solo manda la captura de la nota, okay? Porque si no, se me copian todo. Look at this, guys. Teacher, y hasta la sopa de letras se llegaría. No, tiene que hacerse todo, Jessica. Okay. Pero no necesariamente están todas las en las sopeletas, sino todas hay que encontrarlas. Sí, si usted quiere tener el 100%, sí, David, pero son estas que están acá, mira. Always, son cinco, ¿verdad? Usually, often, sometimes, and never. Okay. Pero solo una me falta. Quiero saber cuál es la que le falta. Usually, me imagino. Esa es la única que me falta. Bueno, acuérdense que alguna puede estar de manera derecha, al revés, etcétera, etcétera. Right? Usted tiene que buscarle los lados. That's a clue, right? Una pista. No se vale, ya le dijo. Ya le hallé. Estaba fácil. Ay, maestro, yo los quiero todos, mis alumnos, así que ni modo, tengo que ayudarle. I have question, teacher. Dígame, David. En la otra, que es order the sentence, click and drop. Sí, las, click. Ajá. Como esa que... Ya, yeah, click and drop. Aquí tiene que pasarlo, tiene que escribirlo. En este caso, solo tiene que seleccionar. Mire. Lo va a no mover. Se me... Teacher, se me borró. ¿El qué? Todo. Sí. De las oraciones. Voy a comenzar a hacer. Sí, todo. ¿Y cómo se te borró? Ay, no. Ahí para atrás sin querer. Ya lo voy a comenzar a hacer otra vez. Mejor, ya me voy a hacer más práctica. No se preocupe, Erling. Ah, o sea que solo hay que escribirlo. No, no hay que escribir, solamente lo va a desplazar. Mire. Le va a dar clic. Y luego lo va a desplazar, como hemos hecho en las anteriores. Eso que no lo hemos... Y el de abajo es otro, entonces. ¿Cuál? Este. Great sentencing. Sí, aquí sí va a escribir. Va a poner las opciones que le dan acá, mire. Listen to music, watch movie, go swim, 100%. Eat fries. Usted va a decidir... ¿Cuál de los porcentajes y cuál de los frequency adverbs le funciona más, verdad? ¿Cuál es el 100%? Always, ¿verdad? ¿Y cuál es el 90%? Usted tiene como referencia la tablita de arriba. Y solo va a adaptar. O sea que este solo lo vamos a ordenar, entonces. Sí, orden. Ese solo lo va a ordenar. Ah, ok. Gracias. Teacher. Dígame. I don't understand in the tier part. The third part. Donde tenemos que ordenar las oraciones de tier sentence. Bye, no sé cómo armarla. Aquí, mire, Alexa solamente va a desplazar. ¿Puede ver la pantalla? Y es, teacher, sí, ya las armé, pero la tercera lo que no encuentro la lógica. Ah, ok, bye. Ok, perfecto. Acuérdense que la estructura de una oración siempre es sujeto, verbo, más predicado o complemento. Entonces, y acuérdense que siempre el frequency adverb va después del sujeto, ¿verdad? A veces va enfrente, a veces va al final. Pero la más lógica sería después del sujeto. Así es que el at se me ha desaparecido, teacher. ¿Se le ha desaparecido? Está abajo, abajo de alguna... Abajo de alguna cosa se le ha movido ese Alexa. Ah, pues sí, por eso sería I, y después ubicamos el frequency adverb, después va el verbo y después va el complemento.
Sí, es que el app no lo encontraba, entonces ese es el que no sabía cómo ir, pero lo voy a buscar, tal vez se me ha quedado abajo, entonces. Ajá, que a veces lo movemos. Ajá. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Vale, vamos a ver. ¿Quién es nombre? Arriving, ok, night of 10, ok, excellent, Moss, ok, perfect. Luis, right? Lo mandó como PDF. No puedo ver su nota ahorita. 10 of 10, ok, perfect, thank you. Ana Luisa, ok, excellent, Ana Luisa. 9 of 10. Ok, perfect. Se perdió una palabra. Ok, perfect. Ok, who else? Ok. Super nice. Fácil, ¿verdad? Tiene muchas cosas, pero está fácil. Creo que lo dominamos. Ok, no es de perderse. Okay, who else? JC, okay, 9 of 10, excellent. Okay, perfect, thank you. Okay, Andre, excellent, 6 of 10, okay, but do it again, right? Voy a hacerlo de nuevo, Andre, si gusta. Alexa, 10 of 10, okay, Alexa, congratulations. ¿Qué más? ¿Qué más? Who else? Okay, vamos a ver qué más. JC, I usually watch movies. I sometimes, es que lo hiciste separado. Uso allí, te faltó la U en el uso allí. Por eso te la dio como mala, ¿no? Porque está súper. Está bien. No worries, ok, pero yo sí lo entiendo, JC, no se preocupe. Thanks. Pero a mí está bien, ¿no? Con los espacios y la letrita nada más y ahí estamos. I feel embarrassing. Embarrassing situation, right? No, tampoco. Congratulations, Adnos. Se aclaró sobre las adverbs de frecuencia en el inglés. Ok, who else? Nobody else? ¿Ya están preparados para el siguiente paso? Todavía no, teacher. Ya casi terminé. I almost finished, right? Y en el examen, el pop quiz. Okay, vamos a ver, let's see. Okay, Sonja, 10 of 10, congratulations. Giovanni, 10 of 10, congratulations, Giovanni. Also, right? Okay, let's see.
Okay, let's see the next one. Vamos a ver. Caritas early. Vamos a ver. 7 of 10. Don't worry, Erwin. You can do it again, okay? This is practice. The most you practice, the most you learn, okay? Don't worry. You can do it again. But congratulations, because it's not bad. 10 of 10, Rosibel. Excellent, Rosibel. Congratulations. Está bailando. La chita. Ay, no. Okay, Francisco, 9 of 10. Excelente, Francisco Benitez. Also, right? Great job, guys. Great job. Ay, no, Erly. Don't worry, Erly. No se preocupe. No es el fin. Let's complain, teacher. Yeah? Let's complain. Ah, no, yeah. Don't play now. Okay, no se queje, no se vale. En las oraciones me salió mala. Algo le pusiste, es separado quizás como JC o no sé, I don't know. Sí, porque, bueno, no, nada más le dieron mal. Sí, porque digamos que ese sería never el que va a utilizar, ¿verdad? Y va a decir, según la imagen que ve acá, por ejemplo, I uh-huh. never listened. Cumbia le puse yo. To music, right? O no sé. Yeah. To music sería en la parte acá. To music. Por eso te salió mala, como le pusiste. Ah, cumbia. No, pero me la había oración fijado, está bien. Eso. Acuérdense que tenían que utilizar esta de acá de la cajita. Y luego use the vocabulary words that is in the box, ¿ok? Por eso te salió mala. Yo las inventé. So you make up, you made up. Right? So that's the point. Kenya, okay, 10 of 10. Look at this, Kenya. Congratulations, okay? Puedo hacer otra vez, Erly, no worries. Yo sé que se va a sacar 10. There is confusion in the followings, right? Hubo confusión en las indicaciones, por eso es que pero no es problema. ¿Quién más falta, chicos? ¿Dónde está llorando? Ay, no. Vaya, vamos a dar que ver otros 3 minutitos más y luego vamos a comenzar con el pop quiz, porque si no nos va a agarrar el tiempo, chicos. Acuérdense que hoy tenemos que hacer el examencito para ver cómo usamos. En cuanto a lo aprendido, ¿ok? Finish. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nada más. Deme 2 minutos. Ok, perfect. No worries. Sí, dame tiempo y acá. Give me more time. Give me 2 minutes. Vaya, 5 minutos más, ¿te parece? 5 minutes more, okay? I have a question. La cuarta, ¿qué es? ¿Papas o qué es lo que con una gaseosa? ¿O con? Eat fries. Comer cosas fritas. Frituras. Iris, okay, Iris. Vamos a ver. Okay, 6 of 10. Don't worry. Do it again. Vuelvo a hacer de nuevo. You're welcome, no worries. Lo único que, si gustan, pues también lo pueden practicar más que todo en la casa también, porque tenemos el examen ahorita. Y creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque es un poquitito más largo. Y lleva todo, la mayoría de los temas que hemos abarcado durante el módulo, ¿ok? Nos va a ponchar. Entonces es como que... Be prepared, okay? Be ready and prepare. Me va a ponchar. Ay, no, no, no creo. Vamos a ver, ¿quién me falta? Who's missing?
Vamos a ver quién. Vamos a ver, David, ok, David, 6 of them, ok, no worries, do it again. Lo puedo volver a hacer, este, David, pero lo vamos a hacer más tardecito, ok, porque necesitamos pasar el examen, ok. No se preocupe, tienen el link ahí y pueden este, practicar cuantas veces ustedes quieran. Y acuérdense que la práctica es el maestro, ¿verdad? Usted resuelve, ve lo que se ha equivocado y luego lo corrige, ¿ok? Ese es parte del proceso de aprendizaje, ¿ok? Don't worry for that. No se preocupe. Ta, 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 ta. Miren, aquí está, ok, aquí está el link. Exam. Are you ready? Finish? Francisco, ay, no puedo. Francisco está nervioso. Are you nervous? Don't be nervous, right? Don't worry. This is easy too, right? Es fácil. Vaya, hoy sí. Stop. Voy a dejar compartir un ratito. Y voy a enviarles el link. Ok, hoy sí. Esta es su oportunidad, chicos. It's amazing. It's amazing, right? Rápido lo van a terminar. Vaya, vamos. Ahí está. Ese es su examen. Entremos y ahorita comparto pantalla en donde debemos de estar. Ustedes son los reyes de los emojis, ¿sabían? Vamos a ver, ok, aquí está. Pues, vamos a entrar a este, miren que está. Tiene una pequeña lectura, no es muy larga, es básica, para que usted pueda leerla fácilmente. Dice, look at the picture and read the text about Patricia's daily routine. Esta es una rutina de Patricia, ok. Esta es la fotografía de Patricia, esto es lo que ella hace durante el día, ¿ok? Sorry, teacher, pueden mandar. ¿Cómo? Pueden mandar de nuevo el enlace, que no me carga. Vaya, ok, ahorita se lo mando, no se preocupe. Lo voy a mandar al chat de la meeting. Ahí estamos, ¿ok? Vaya, voy a volver a subir esto y vamos a volver a explicar. ¿Ok? Vaya, estamos acá. Bla, 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 bla. So, this is a read. Look at the pictures and read the text about Patricia's daily routines. ¿Ok? It's going to be your first reading, first part. And then we are going to, are the sentences true or false? Correct the false sentences. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a ver estas oracioncitas que están acá, ¿verdad? En este lado. Y va a decidir si son verdaderas o son falsas. Y si son verdaderas, usted me va a escribir una T, que es the true, right? O si es falsa, una F. Pero si en dado caso es falsa, usted me va a corregir la oración en esta parte de acá. ¿Ok? Según lo que ha leído en la parte de arriba, en la reading. ¿Ok? Por ejemplo, dice, Patricia gets up at 8 o'clock. ¿Ok? Patricia se levanta a las 8 de la mañana, falso o verdadero.
Miren, ¿a qué hora se levanta Patricia? 7 o'clock. At 7 o'clock. Entonces quiere decir que es falso. Y por ende, yo voy a corregir. Yo voy a poner Patricia gets up at 7 o'clock. ¿Ok? Entonces eso va a ser su trabajo. Si es falsa, usted la va a corregir con la, verdadera información que tiene en la reading. De lo contrario, no va a hacer nada, ¿verdad? Solamente va a poner true, que significa verdadero. Okay. En la siguiente parte, chicos, vamos a unir, ¿verdad? Preguntas con respuestas. Match the following questions about Patricia. Teacher, wait, por parte. Va, no, es que solamente estoy dando la indicación para después dejarlos trabajando. Ok. Bueno, pero si no, me detengo aquí. Cuando termine la mayoría, pues paso a lo siguiente, ¿le parece? ¿No? Sí, mejor vamos paso a paso porque se me va a olvidar después. Vaya, está bien. Entonces acá, vaya. Entonces, lo único que aquí vamos a estar con tiempo porque tenemos que ir todos juntos. Vaya, entonces, la primera, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a decir si es verdadero o falso. Si es falso, usted va a corregir la oración y va a poner la verdadera que tiene que ser, según lo que ha leído acá. ¿Ok? Y siguiendo el modelo que tiene acá. En la cuestión de las oraciones que tiene al lado, en este caso sería al lado izquierdo, ¿verdad? Si está enfrente de la pantalla. A mí no me abre ningún link. Lo voy a volver a mandar en el WhatsApp group, ¿ok? I don't feel well. What? She loves Syria. She loves Syria. She loves Syria with milk. See? Fruit and pizza. Well, love Syria with fruit and milk. Ah, true. True. The hybrid. Vamos a ver. I really love Syria with okay. True. Jesse, tampoco. Ok, espere que le cargue, Jesse, porque me imagino que son problemas de conexión de internet. Sometimes virus. Maybe too, right? It's possible, right? Or downly music. ¿Cómo se llama? ¿Bajando music, ok? Downly, yeah. Ah, no. Generalmente siempre, no sé por qué, me imagino que por eso ha de ser. Cuando cargo las imágenes, me imagino. Pero no tengo música como este es de trabajo nada más. Entonces, música y todo eso. A menos que sea, pues, no sé, en el teléfono, cuestiones así. I go to school bus at 7:45. 7:45, true. School start. Patricia has lunch at 12:45. Teacher. Dígame, David. Si es verdadero, no vamos a escribir nada, ¿verdad? No, no va a escribir nada. Solamente va a poner la T de true. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Two, one. Take a picture and read the text.
fails. El texto, ¿quieren? Do me a favor, please, JC. What? Ah, okay. Mándese, please. Okay, okay. Okay, vamos a ver. Okay, perfect. Here you are. Okay, here you have. Thank you. Teacher, yo tengo una duda en la E. Dígame. Sí, en la E. Literal E de la primera parte. Ok. Patricia plays games after dinner, ¿verdad? Eso es falso, ajá. Entonces, la corrección, pues, hay varias formas de poderla poner, pero no sé, o sea, al final no todas nos pueden salir correctas. Vaya, déjeme ver. Se le puede leer. Dice, I'm Patricia Nelson and this is my daily routine. I get up at 7 o'clock and I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruits and milk. I go to my bus at 7:45. My morning's lessons start at 8:20. I have lunch in the school, skating with my best friends, David and Emma, right? At 12:45. School finishes at 3:30 and I go to home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework. In my bedroom, my grandmother prepares dinner. At 7 o'clock, my parents at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother reads her books and I go to bed at 10. La pregunta dice, Patricia plays games after dinner. Ella dice la pregunta, la razón. Patricia juega juegos después de la cena. ¿Verdad? Entonces debo de poner lo que hace después de la cena. Exacto. At 7 o'clock, my parents are at home and we have dinner together, okay? Ellos cenan juntos. Después de la cena, I watch TV with my parents. Esta es la opción que usted tiene que poner. Ella ve televisión después de la cena. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Teacher, dígame, Alexa. En la parte 2, ¿hay que colocar el número ahí o hay que trazar una línea? No, aquí tiene que colocar el número en el espacio que le están dando la parte de acá, mire. Ah, ok, sí, es que yo intenté, pero me salió una sola línea. Ok, entonces póngale la línea, sí, es cierto, tiene razón, le sale el lápiz. Pero hay espacio para poner el número, es lo raro. Ah, ok. What time does Patricia get up? ¿A qué hora se levanta Patricia? Patricia se levanta y usted va a cruzar la línea. Yo trazé una, pero ya no la puedo borrar y se me hizo grandota.
En serio. Ah, pues entonces creo que ahí está la opción de borrado de... Vamos a ver. A ver, ¿sí me puedo? Tiene que haber opción para borrar. De veras que se hizo grandota, igual que vos. Sí, así me quedó y ya no la pude quitar. Entonces dele, ah, pero si no se te va a borrar. Si le das refresh, se te va a borrar todo. Ups. Qué raro. Vaya, pero ahorita no se me hizo la raya, ¿sí? Solo que te vayas al final. No, pues no, no tiene opciones, no sé por qué. Para borrarlo. Sí, lo voy a volver a hacer. Yo solo voy a ir refresh, pero bueno. Ni modo. Teacher, y en la parte 2, cuando quiero poner la rayita, de pronto se queda detenido y luego no me deja borrarla. ¿Qué puedo hacer? ¿Se queda detenido? Oh, sí, ya no lo puede mover la rayita. Entonces no alcancé a llegar a la letra de la respuesta. Pero está en dirección de la letra. Ponte al final de la línea, ya sea arriba o abajo, y desaparece. Ok, gracias. Gracias, Jason. Ok, vaya, para gran experiencia. Así estaba thank yo, you so much. Así estaba yo, tenía como 5 líneas en toda la pantalla. Thank you so much, I have a lot of... Ok, thank you. Come on, guys. Bueno, todos los días se aprende algo, ¿ok? Yeah. Todos los días. Yo soy ahí refreshing. No creo que Jessy no sucede nada. O sea. ¿No le borró? No, nada. ¿Cuántas líneas tiene cruzadas en la...? Una, nada más una. ¿Pero llega hasta de arriba, de la pantalla? No.
se me quedó como tipo que del uno, número uno literal. Vale, Ya no me corrió más. Vaya, entonces ahora elija una por equivocación y desaparece esa. Ah, ok. Dios mío, no me quiere dar nada, estoy ya. It's wonderful. Mira la mía, horrible. Eso. Pero sí, desaparecen. Bueno, entonces hay que darle así como dice JC, ¿verdad? Pero porque a veces tiene opción para editar. Así abajo tiene el brochure, donde está el borrador también. Lo otro es la vieja confiable, captura de pantalla, guardar en Word y F5. Y borrar, dice, ay, no. Eso sí. No me da ni la línea ni los números. Ni la línea ni los números. Pero en este caso es línea, Alexa. No sé si Alexa me estaba hablando. No, a mí no me da nada, ve. Ah, Jessica. Ni la línea ni los números. Ni la opción para el número ni la línea es azul que dice. Qué raro, pero es que usted está desde su celular, ¿verdad? Ajá. Puede ser que por eso sea. O no, ¿quién más? No, si hay alguien más en su celular, ¿verdad? Let me see. Hello, teacher show. Me salió una línea, pero ahí la dejé. Vaya, entonces, chicos, what time is it? Vamos a ver quién lo mandó primero. Okay. 10 minutes to teacher, I can't do it. Vaya. Ahora bien, entonces lo vamos a dejar para llevar, como dicen, ¿verdad? It's 20 to 9. Sí, yeah, we are on time. We are on time, we have to pass the list for second time, right? Estamos sobre tiempo y tenemos que pasar la lista por segunda ocasión y también tenemos que quedarnos los 10 minutitos con la persona que le corresponde este día. Ahora bien, entonces vamos a dejar el examen para llevar. Para los que tuvieron problemitas, así, pues lo resolvemos durante el día, lo resuelven, me mandan captura y me lo mandan a WhatsApp Group durante el día. ¿Okay? ¿Este es el examen final? No, ese es un examen que yo les he hecho acerca de todo lo que hemos aprendido durante la plataforma. El final exam está en la plataforma, ¿ok? No, don't confuse. Sí. ¿Ok? Teacher. Diga. Con este examen llego a las 2. Vale, entonces hay que hacerlo cuando esté en su casa algo más relajado, ¿ok? No se preocupe. Thank you. You're welcome. A mí todo se me borró, teacher. Ya se me frustró. No, ya vi que ya están como algo inquietos. Entonces ya es mentira, se les va a dar un bloque mental, como dice. Entonces no. Vale, déjamelo para llevar, hágalo cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? Prioricemos por la plataforma, las tareas de la plataforma y el final exam. Luego, cuando usted ya tenga tiempo, me hace la práctica de este examen que yo le he dejado, pero como lo que hemos estado aprendiendo acá, en la meeting, ¿verdad? Y me lo manda, ¿ok? Prioridad, plataforma y final exam de plataforma, ¿ok? Luego puede hacer esto. Después, cuando usted tenga tiempo, esté un poquito más relajado. Y me lo puede enviar durante el día, incluso me lo puede mandar mañana, ¿ok? Mañana o paso mañana. No hay problema. There is no problem. Que tenemos hasta el día martes, me lo puede enviar a las 12 de la noche, si es posible. Prioricemos por la tarea de la plataforma y por el final exam de la plataforma, ¿ok? Sí. Okay, perfecto. Va, se los dejo para llevar, para que disfruten y puedan practicar mucho lo que hemos aprendido. Okay, miren, está muy completo de todo lo que hemos visto. Okay. Captura el buena suerte. Good luck. Thank you.
and good work. Thank right? you, teacher. Okay, perfect. It's wonderful. It's wonderful, ¿verdad? Que está exactamente todo lo que hemos visto. Yeah. Entonces, ahí está. Vaya, ok, voy a pasar la lista, chicos, por segunda vez. Para los que, pues, no estaban a la hora que nosotros pasamos la primera lista, pues, ahorita se las pasamos, ¿ok? Siempre recordando que respondan present or I'm here, ¿ok? I'm here, teacher. Ok, denme unos segunditos para abrir la lista de nuevo. Y vamos. Ay, se me cambió la... Bueno, así lo vamos a hacer. Miss, dígame. Solo que esos exámenes que estábamos haciendo ahorita, como estaban en el chat, también los reenvió al WhatsApp. Sí, ahí los he enviado también, no se preocupe, ahí está. Si no, ya lo voy a mandar a lo último para que queden juntos, ¿ok? Ok. Por favor, teacher, por favor. Bye. Ok, perfect. Let's do it. Alexa, Marcela, Silvia de Montenegro. Present, teacher. Ok, thank you so much. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Ok, thank you. Vamos a ver. Vamos con Eterva. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Cecilia Rosibel Peña Quijano. No estoy presente, estoy dándome duro con el examen. Ceci, don't worry, Ceci. David Inocente Munguía Peñate. Y Ryan, teacher. Thank you so much. Arabing Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Arabing. Think positive. Think positive, right? Okay. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, too. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you, Rafael. Iris Yvette Sánchez Sánchez. I'm here, teacher. Thank you, Iris. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Dayana Arevalo Santos. Jocelyn Dayana. Por ahí estaba Dayana. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, Joseph. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, JC. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenya. Luis Humberto González Moss. Present, teacher. Ok. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Ok. Oscar Giovanni Mejíbar Portillo. Present. Thank you. Vamos a ver, Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Velarde Molina. Wendy, ¿a quién me puede ayudar con Wendy, por favor? ¿Está conectada o no está conectada? No está conectada. No está conectada, ok. Maybe next time, right? Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Ok, it's not here. ¿No está aquí? No, teacher, no se conectó. Vaya, ok, perfecto. Entonces, chicos, pues nada más agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más, ¿verdad? Y me voy a quedar con quién, vamos a ver. La vez pasada me quedé con... ¿A quién le tocaba? A Nancy, pero dijo que no tenía ninguna pregunta. Y entonces nos vamos a quedar con Oscar Giovanni Mejíbar por ti. ¿Ok? Oscar, me quedo 10 minutitos más si tienes alguna pregunta. Y si no, pues nos despedimos, ¿verdad? Bye. Please, make the homework de la plataforma. Necesito actualizar notas hoy. ¿Ok? Para yo poder enviarlas ahora, para que mañana pues ya esté eso completo, por lo menos las homework, ¿verdad? Si usted no ha hecho las, termina las homework, hay que terminar las homework y hay que dejar el final exam para mañana.
en algún caso usted pues no pudo, o si lo puede realizar durante el día, pues sería más que magnífico, ¿verdad? Porque el examen tendría que estar a las 12, eso ya tendría que estar completo en verde todito los cuadros, para que usted pueda tener el 100%, ¿ok? Así que por ahí vi que algunas no habían hecho la 3 y algunas estaban pendientes con el Mitchell todavía. Entonces es de hacerlo, ¿verdad? Si usted necesita ayuda, puede escribirme y puede mandarme una captura y yo pues le ayudo con mucho gusto. ¿Ok? Entonces así quedamos, chicos. Que descansen bonito, que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana primeramente. Dios, no se olviden de mañana conectarse porque es la última sesión. ¿Ok? Yeah. Thank you so much for being good here. Night, everybody. Bye bye and take see care and have a nice dream. Okay. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye and take care. Have a nice bye, rest. Bye bye. Take care. Sweet dream, everybody. Sweet dreams, all of you guys. Vaya, Oscar, diga, ¿tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto el día de ahora? Pues ahora todo me quedó claro, la verdad. ¿Verdad que yo sentí que sí? Es que estaba fácil. Ajá, y a pesar de que los adverbs son, siempre los tienen como complicados, pero no, yo sentí que lo asimilaron. Lo comprendimos rápido. Ajá. Sí, así. El tiempo igual, el tiempo ya tenían una base, me imagino, porque siempre me contestaban así, y está súper, más que todo la imagen, ¿verdad? La imagen lo especifica todo. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta. ¿Está al día con las tareas, Oscarito? No, ahorita lo vamos a poner al día. Ok, entonces no le quito más tiempo, do it, ¿ok? Porque ahorita tengo que actualizar las notas, ¿ok? Ok, good Thank night. Thank you so much and good night. Have a nice rest. Bye bye and take care.